Hola, ¿qué tal amigos de Gadgets? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, soy Eduardo y hoy tengo para ustedes una reseña de unos audífonos True Wireless que he estado probando. Sí, otros audífonos True Wireless que he estado probando y son nada menos que los Sony WF-XB700. Sí, así que les voy a contar mi experiencia con esos audífonos. Bueno, sí, de hecho, el nombre de estos audífonos no es lo más fácil, pero bueno, vamos a hablar de ellos y vamos a empezar hablando como siempre del diseño. Y el diseño, pues, estos audífonos son bastante interesantes porque combinan algunas cuestiones tradicionales, digamos, con una identidad bastante propia. De hecho, podríamos decir que esos audífonos son como que de gama media, construidos básicamente en plástico o policarbonato, pero que se ven bastante bien y también se sienten muy bien a la mano. Uno de sus puntos más favorables en cuanto al diseño y que tiene que ver de hecho con su diseño tradicional es que cuenta con estas famosas almohadillas o gomitas de silicona que encajan perfectamente en las orejas y nos permiten pues que ajusten bastante bien, que se lleven de forma bastante cómoda y que de alguna manera nos den cierto tipo de cancelación de ruido pasiva. Es cierto que se ven algo voluminosos y de hecho son más grandes que el promedio de este tipo de audífonos. Al final terminan acomodándose muy bien en la oreja, de hecho sobresalen de las orejas, pero no sobresalen tanto como parece y no son tan pesados como parecen, a pesar de que sí son más pesados que otros modelos que he probado recientemente. Pesan 8 gramos, que en realidad es poco todavía. Como digo, son más pesados que otros modelos que he probado recién, pero no terminan siendo incómodos de llevar. Ahora, estos audífonos no tienen una superficie de táctil, a diferencia de otros modelos, incluso que tiene Sony también, sino que se interactúa con ellos a partir de botones que tienen, botones bastante pequeños, pero que nos sirven para interactuar, para sincronizarlos, para poner pausa, para poner play, para subir o bajar el volumen y también incluso para activar el asistente de voz. Algo muy importante es que no tenemos sensores que pues indiquen o que le permitan a los audífonos saber cuándo los tienes puestos y cuándo te los quitas para que, por ejemplo, en este último caso detengan la reproducción. Ahora, esos audífonos tienen certificación IPX4. Así que son resistentes al agua, tienen cierto grado de resistencia al agua, evidentemente no es que te puedas meter a nadar con ellos, pero te van a permitir salir a hacer deporte y sudar con estos audífonos o incluso salir a hacer deporte o correr o usarlos cuando está lloviendo, lloviznando y pues no se van a dañar. Además, justamente como se ajustan bastante bien, pues permiten que puedas salir a hacer deporte sin que se caigan así. Ahora, en cuanto al estuche, no tenemos tampoco dimensiones exactas así como de los audífonos. Sí tenemos el peso, que de hecho es de 46 gramos, así que cuando sumamos los 8 gramos de cada uno de los audífonos más los 46 gramos que pesa el estuche, pues tenemos un peso un poquito más elevado que el promedio justamente de estos audífonos, pero que igual resulta siendo cómodo de llevar. El tamaño es un poquito más grande también, pero no son incómodos de llevar, entran igual en cualquier bolsillo. De hecho, este case o funda o estuche tiene un acabado muy bonito, transparente, que nos permite ver las luces de los audífonos cuando se están cargando, por ejemplo. Bien, y hablemos ahora de la calidad de sonido. Y en la calidad de sonido, pues estamos hablando de unos dispositivos de Sony, así que la calidad de sonido está bastante bien asegurada. Y en este caso tenemos pues que los altavoces o los pequeños parlantes o drivers que vienen dentro de cada uno de estos audífonos son de 12 milímetros. Es un tamaño muy bueno, es un tamaño que nos permite sonido potente, sonido fuerte y de calidad. De hecho, el rango de frecuencia de respuesta va de los 20 Hz a los 20.000 Hz, así que tiene un rango de frecuencia bastante amplio que van a permitir pues que puedas escuchar todo tipo de música, voces, no, videos también, así que por ese lado está bastante bien logrado la calidad de sonido. La conexión es por Bluetooth 5.0. Aquí llama la atención que no tenemos los codecs aptX ni aptX HD. A cambio sí tenemos otros como A2DP, como AVRCP, pero llama la atención que no tengamos aptX. No contamos con cancelación de ruido activa, con la famosa ANC, así que pues hay que conformarnos solamente con la cancelación de ruido pasiva, que ciertamente nos da un poquito ahí el hecho de la misma forma de los audífonos que aíslan un poco el oído. Ahora, en mis pruebas he usado básicamente un Samsung Galaxy S10 Plus. Básicamente he estado utilizando Spotify con la máxima calidad posible, con distintos géneros musicales como rock, como pop y algunos otros más,
que bueno, no son de alguna manera los que escuché tanto, pero con estos ritmos me ha ido bastante bien. Y bueno, la calidad de sonido se logra justamente porque tenemos unos drivers de buen tamaño, porque tenemos una buena frecuencia de respuesta, porque tenemos también Bluetooth 5.0. Los sonidos agudos suenan bastante bien, con detalles muy bien logrados. De hecho, no es el mejor aspecto de estos audífonos, donde sí destacan mucho es en los graves. Y esto se debe a que son audífonos de la línea o llevan el sello de Extra Bass. Así que son audífonos que tienen graves muy bien definidos, que tienen graves bastante potentes. Y esto es algo que me gusta mucho porque en lo personal a mí me gustan los bajos, me gustan los géneros musicales y las canciones que tienen bastante de estos ruidos graves. Así que para mí el hecho de que destaquen mucho en este aspecto me gusta bastante. Obviamente para las personas que les gusten más los agudos, pues de repente no van a tener la mejor calidad, pero pues no es que sea mala, simplemente que destaca mucho más, se nota la diferencia en que destaca mucho más en los graves con el extra bass que con los sonidos agudos o los sonidos intermedios incluso. Ahora es muy importante considerar que no distorsiona, incluso puedes subir el volumen bastante, no obviamente al máximo porque ya va a empezar a distorsionar un poquito, pero en volúmenes altos vas a tener también una buena calidad y también reproduce muy bien voces, así que lo puedes utilizar, por ejemplo, para escuchar podcasts o para ver videos, contenidos, ¿no? De YouTube, Netflix, series, etc. O incluso películas de acción o videojuegos también en el celular, por ejemplo, puedes usarlo para los videojuegos. El retardo lag no es significativo en realidad para tus juegos, así que creo que vas a poder disfrutarlo. No tenemos una aplicación que nos permita personalizar la experiencia, que nos permita añadir ecualización o cambiar las frecuencias, digamos, como las vamos a escuchar. Pero si tu celular tiene un ecualizador o si la aplicación que estás usando como Spotify, por ejemplo, tiene un ecualizador, puedes aprovechar y por ahí hacer los ajustes. En cuanto a la autonomía, pues es un aspecto que hay que tener en cuenta porque termina siendo muy importante en este tipo de audífonos y Sony nos promete más o menos de 8 a 9 horas por cada carga y estamos más o menos en ese promedio, logrado alrededor de 8 horas de autonomía por cada carga. No tenemos una data, un dato exacto de la capacidad de la batería de cada audífono ni del estuche, pero el estuche sí nos da una carga adicional. Entonces, más o menos en total tenemos 16 horas, por ahí podemos llegar a 17 horas de autonomía con los audífonos cargados totalmente y la carga adicional que nos da el estuche. Tenemos un sistema también de carga rápida que con 10 minutos de carga nos da una hora de autonomía. Para que carguen completamente los audífonos y el estuche necesitamos 2 horas y media aproximadamente. Y la carga es solamente por el cable USB tipo C que viene en la caja porque no tiene carga inalámbrica. Hay que tener en cuenta que por mensajes de voz nos va a avisar los mismos audífonos de forma independiente, nos van a avisar cuando la batería está baja. Así que eso nos ayuda también a saber que tenemos que volver a cargar los audífonos. Entonces, en conclusión, ¿qué podríamos decir de los Sony WF-XB700? Pues podríamos decir que son audífonos sencillos y prácticos, pero que cumplen muy bien su función principal. ¿Su función principal cuál es? Pues darnos sonido de calidad. Y en ese sentido, estos audífonos de Sony nos dan un sonido de mucha calidad con una muy buena potencia, sobre todo para graves, sobre todo para frecuencias bajas. Además, hay que sumarle que son bastante cómodos, que son resistentes al agua y que tienen una autonomía, pues que está bastante bien. En realidad, no es la mejor, pero es una autonomía que por lo menos nos permite tener varias horas de entretenimiento. Algunas cositas que mejorar, me hubiera gustado que tengamos una aplicación con la cual podamos hacer ciertas cosas, personalizar de alguna manera nuestra experiencia, pero no la tenemos. Así que bueno, estos audífonos terminan siendo una buena opción para aquellos que quieren audífonos sencillos, que no se compliquen mucho, pero que les den una buena calidad de sonido. Así que es algo que hay que tener en cuenta. Bueno amigos, espero que les haya gustado esta reseña. Si fue así, no se olviden de ponerle me gusta, pulgar arriba, suscríbanse al canal, síganos en redes sociales, también en Facebook, en Instagram, en Twitter. Pueden encontrarnos como Gadgers y bueno, también me pueden seguir a mí si quieren como EduardRock28 en Instagram y en Twitter. Y bueno, finalmente, suscríbanse al canal, activen las notificaciones, la campanita de notificaciones, no se olviden de activarla y conmigo será hasta la próxima.